Bueno, vamos con el último video informal de la serie. Vamos a hablar un poco de la barra T, ¿sí? Que es algo que se pregunta mucho y que en verdad es una pavada armar esto, ¿sí? La verdad, no tenés necesidad de gastarte una fortuna para armar una barra T, a no ser que seas un cholulo y quieras armarte una barra T de rock, que por ahí te puede salir cientos de dólares. Así que esta barra T que tengo en mi poder la hizo Daniel De Falco, ¿tá? O el padre de Daniel De Falco en Córdoba. Una barra T muy sencilla, súper útil, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que saber es que la barra T se compone, si vas a usar discos tradicionales, ¿sí? no olímpicos, vas a trabajar con caños de 3 cuartos, ¿sí? Pueden ser caños de hierro para gas o caños de hierro con cobertura de epoxi, que es esta cobertura bonita amarilla que ves. Te recomiendo caño de hierro directo, ¿sí? Aunque también puedes usar caños de epoxi. Nada, va a ser más ostentoso porque usas caños de epoxi y no caño de hierro, pero es lo mismo. Entonces, como dijimos, tenemos caños de 3 cuartos, ¿sí? Ahí se ve el 3 cuartos. No. Básicamente lo que vas a necesitar es una T de 3 cuartos, ¿sí? Que como podés ver, la T presenta 3 roscas, ¿sí? Y estas piezas que van a formar la parte de la manija se denominan niples, ¿sí? Digo porque vas a ir a la casa de gas y para que piensen que sos del gremio y que no sos un super goma que no tiene la menor idea cómo se dicen las cosas, para andar diciendo el coso, el cosito, el cosete, le vas a pedir un niple, ¿sí? Aproximadamente de... Me pasa una de las reglas, dejé una reglita ahí que es malísima pero que va a servir arriba de la mesa. Ahora lo vamos a medir. El niple en este caso, con el excelente trabajo que hizo el padre Daniel De Falco, vemos que tiene un tapón. El tapón se puede hacer de masilla o se puede hacer de una soldadura con algún tipo, si te das maña, con algún tipo de hierro, ¿sí? Entonces básicamente tenemos dos niples de unos 11 centímetros y medio, 12 centímetros. ¿Tá? El niple va a venir con roscas de ambos lados. De última podés pedir que te corten acá. Entonces, con los dos niples y la T ya tenés armada la manija, ¿sí? Es el elemento principal. Después lo podés acomodar, que sea más corto, más largo. Eso está a tu gusto. Bien, y después tenemos la pieza principal, que tenemos un caño o un niple largo, realmente largo, que como podemos ver sigue siendo un caño de 3 cuartos, ¿sí? Un caño de gas, en este caso de epoxi. El que tiene, tiene de este lado para enroscar y tiene de este lado también para enroscar. Acá vemos que se le puso una tuerca, ¿sí? Mira, está un poco floja esta tuerca. Y acá se le puso una arandela grande para que los discos no se pasen por abajo. Así de simple es armar esta pieza. Esta pieza que tengo en mi poder tiene aproximadamente unos 40 centímetros, lo que te puede llegar a quedar un poco larga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te pongas a hacer swing con la barra T, te va a golpear el suelo. Probablemente tengas que pararte arriba de discos o pararte arriba de montículos. La última lo podés mandar a cortar, ¿sí? Siempre los caños, cuando vas a la casa de gas, pedís que te hagan rosca. ¿Sí? También para quedar bien y para no quedar como alguien que no tiene nada, que no sabe absolutamente nada de caños de gas. Entonces vos pedís que te hagan, pedís un caño de 40 o un caño de 20 o 25 y que tenga roscas de ambos lados, ¿sí? Después podés pedir que te lo corten y si lo tenés que modificar, haces las roscas. Entonces, ¿cómo queda la pieza? Nos queda para enroscar de esta manera, ¿sí? Y acá te queda la maravillosa barra T armada. No tiene por qué ser bonita. O puede ser bonita, si tenés ganas, lo podés pintar, podés hacer lo que vos quieras. Pero básicamente tiene que ser funcional, que es lo más importante. ¿Cómo se usa esto? Esto lo desenroscás. No es un mecanismo de ingeniería espacial, tampoco es algo muy complicado. ¿Sí? Le pones el disco tratando de no explotarte los dedos y te va a quedar colgado de esta manera. Si querés asegurarte que la tuerca quede bien fija y te das maña, podés pegarle algunos puntos de soldadura, ¿sí? O le podés pegar puntos de soldadura donde vos tengas miedo de que pase algo al estilo Destino Final, que se te zafe y te cortes o se le clave a alguien, ¿sí? Entonces acá ya tenés armado con la barra T
¿sí? Hay que tener cuidado. Tengan cuidado de no golpear esto, porque esto se mella y no se enrosca más. ¿Sí? Y también, tengan cuidado. Ven, esto ya está un poco millado. Ahora estoy pasando acá vergüenza tratando de enroscar esto. Y dejen que se enrosque solo hasta que se frene. Hasta que se frene. ¿Hace falta forzar como un animal la manija para que después uno no pueda sacarla? No. No estoy diciendo esto por algo que haya pasado en el pasado, simplemente es previsión. ¡Pac! Se frenó. Listo. ¿Ok? Quedó. No se va a salir, no vas a hacer así, se va a salir la barra. ¿Está? Bien. Y acá ya tenés la barra armada con 10 kilos. Esta barra de 40 centímetros, más o menos, puedes cargar 100-110 kilos. ¿Está? Que es un montonazo. Como siempre digo, uno de los grandes problemas del swing es que la gente levanta con muy poco peso, ¿tá? Porque tenemos gente que está haciendo peso muerto con barra con 200-220 kilos y hace swing con 16 kilos, que es ridículo, que es prácticamente un gesto muy similar de flexión extensión de cadera, pero cíclico, ¿sí? Entonces, esto fue más o menos toda la guía sencilla, acotada, para que vos armes una barra en tu casa bien barata. ¿Tá? Todo el mundo debería poder tener acceso a swing pesados de manera barata y accesible.